¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Resentidos. Mi nombre es Jonathan Pérez, hoy es lunes 27 de noviembre y son las 3 de la tarde con 3 minutos. Me da muchísimo gusto saludarles. Ya me están siguiendo en mi cuenta de Instagram, que es Jonapolifonía, y en mi TikTok, que es Jonapolifonía 3. Síganme todos en mis redes sociales. Ahí interactuamos, hay muchos de los que están aquí en el superchat que nos mensajeamos y estamos, me mandan cosas también que ellos ven en las redes sociales y me retroalimentan. Así que síganme todos, que también yo los sigo de regreso. Y bueno, pues, ¿cómo han estado? Espero que se vayan conectando. Muy buen provecho a todos los que estén comiendo desde casita o desde la oficina o en el transporte público, donde quiera que nos estén viendo. Acá en la Ciudad de México está pues un poco nubladito. Ha sido días de frío aquí en la Ciudad de México y pues también en buena parte del país hay heladas y está fuerte el frío. Pero bueno, ya estamos acá. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Comenten todos cómo estuvo su fin de semana. A ver, ¿quién está por acá? Estamos en Sin Censura TV. Está Arturo Granados, Lilia Paredes, mi queridísima Lilia Paredes, dice buen lunes a todos, con el monólogo del querido Jonathan Pérez. Gracias, mi querida Lilia, qué gusto saludarte. Miriam, excelente tarde, familia resentida, saludos desde Monterrey, Rey Guevara, esperando a John desde San Panchito, California, en mi trabajo. Bueno, hombre, Rey, qué bueno que nos estás viendo ahí en tu trabajo. Hay mucha gente que nos ve desde sus trabajos. Mi querida Vilma Gladys, ¿cómo estás, Vilma? Estaba con Vicente y no estaba segura de tu programa. Un abrazo. ¿Cómo que no estaba segura de mi programa? Todos los días, a las 3 de la tarde, estamos aquí en Resentidos. ¿Quién más está? Mari Briseño. Hola, Mari, ¿cómo estás? Lorena de la Luz. Gracias por estar con nosotros, que se vayan ahí conectando. También está nuestra gente de Facebook, ¿verdad? Todos en Facebook. A ver, también en Sin Censura Media. Por fin veo a mi querida Connie. No la había visto. Tiene falta mi querida Connie. Pero ya está de nuevo. Saludo con mucho gusto a la gente que está moderando. Mi querida María López. Gracias, María. Está también Patricia Uribe. Saludos, mi querida Patti. Está Ana Ramírez. Mi queridísima Connie. Presente, dice Connie. Ya te extrañábamos. No te había visto. De hecho, hasta pregunté que si alguien sabía de ti, dónde andabas. Y también estamos en Sin Censura Presenta. Ahí estamos también en vivo. Paciano, ¿cómo estás, mi querido Paciano? Héctor Rodríguez dice, buena tarde, Jonathan, un placer, resentido. Laura Renata Ramos, saludos, resentidos. Rodolfo Íñiguez, saludos desde Guadalajara. Bueno, pues vamos a esperar a que se vayan conectando. Quiero platicarles hoy, como ven ustedes el título de la tapa, de hacia dónde vamos encaminados en este proceso. Hoy de nuevo salen unas encuestas interesantes donde hay una diferencia de 26 a 30 y tantos puntos de ventaja en el inicio de las precampañas. ¿Hacia dónde vamos en el sentido de qué va a pasar con este país con respecto a la oposición? Y quisiera que lo centráramos todo esto más a hacerlo un poquito más profundo. Fíjense, el domingo Sabina Berman escribió, que también digo que es parte de la comentocracia de izquierda, Sabina. Esto, por supuesto, no es que denigre a las personas. Es una persona talentosa, es una persona con una... sobre todo una capacidad neuronal muy importante, pero escribí el domingo en el Universal que dice ella que nos encaminamos a medios golpistas. Fíjense cómo, la verdad, y sin el, esto no es con el objetivo de hacer pleito con nadie ni nada, vamos muy adelantados nosotros, ¿no? O sea, lo del golpismo lo veníamos nosotros, yo personalmente lo venía advirtiendo desde el inicio del sexenio, desde antes de que iniciara el sexenio, y lo desarrollamos aquí en Resentidos en numerosas ocasiones con respecto al papel de los medios de comunicación en el sexenio. De hecho, me acuerdo que cuando planteaba esto que ahora plantea Sabina Berman y que
todas las demás, la comentocracia de izquierda también reaccionó como si hubiese sido la punta de lanza y que ella lo haya propuesto como algo que nadie más había dicho, empecé yo mi hipótesis de cómo los medios de comunicación se convirtieron en la oposición en nuestro país, cómo son brazos violentos de los oligarcas de ese sistema salinista neoliberal. Y planteaba yo con una anécdota. Unos días antes de que comenzara el gobierno, de que tomara protesta constitucional Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, estaba Carlos Loret de Mola, todavía tenía su programa de Primero Noticias en Televisa. Y estaban en una mesa hablando justamente de las proyecciones del siguiente sexenio, todavía estaban con la resaca de la paliza que les dimos en el 2018, en julio, y entonces estaban hablando de todo un poco, pero ya con miras a que faltaba poco para que tomara posesión Andrés Manuel. Y Carlos Loret de Mola hacía una pregunta que me pareció muy indicada, fíjense. O sea, pese a todo lo que hemos dicho de Carlos Loret de Mola y todo lo que decimos que se lo ha ganado a pulso todo este título de que es un, pues de que es un miserable, ¿no? Y de que obedece a los intereses económicos y de lo ruin que es su periodismo, hace una pregunta que me pareció en ese momento muy indicada. No me acuerdo quiénes más están, pero sí estaba el monero de la derecha, Paco Calderón, ¿no? Y entonces Loret dice, pues a juzgar de cómo están los resultados, que son resultados de la elección, lo que estamos viendo es que no va a existir oposición, está muy diluido. Va a ser muy débil o muy poca y no va a haber, es que les encanta hablar de contrapesos y toda esta estupidez. Entonces decían, no va a haber contrapesos, ¿quién va a ser el contrapeso? ¿Quién va a ser la oposición? Y el primero que contesta es Paco Calderón. En un arrebato de sinceridad, tal vez, o de que pues realmente eso es lo que está sucediendo y es lo que vamos a explicar ahorita. Y entonces Paco Calderón le contesta a Carlos Loret que no nos va a quedar de otra. Loret así le dice, vamos a ser nosotros los medios de comunicación. En ese momento le pasa la cámara a Carlos Loret y Carlos Loret se pone muy nervioso y no sabe ni qué decir. No dice sí, es verdad. No. Ignora esa parte de que quería como Paco Calderón, pues como que tuviera una, no sé, una réplica Loret para afirmar o para debatir sobre el tema. Y Carlos Loret se queda callado con una cara de asustado, como que no sabe ni qué decir. Porque al final, en realidad, ese es el plan. Pero no solamente en México, vaya, en el mundo entero, en América Latina, siempre que hay procesos de transformación, quienes llegan con mucho poder y quienes toman la batuta del golpismo son los medios de comunicación. Es natural que desembarque ahí todo el peso de lo que políticamente no pueden hacer esa clase que está derrotada electoralmente y toman ese papel completo de golpistas y de oposición los medios de comunicación. Nada más que, pues, obviamente, nadie lo reconoce. De hecho, desde ese momento nadie más reconoció lo que Paco Calderón dijo ahí. Cuando le dice a Carlos Loret, nosotros vamos a ser y nosotros debemos de ser los contrapesos y la oposición. Entonces, Sabina Berman, 5 o más de 5 años después, se da cuenta de que hay posibilidad de que va a existir cada vez más un golpismo en los medios de comunicación y plantea lo que nosotros ya habíamos planteado en semanas anteriores, que es cómo va a ser este proceso ante una disminución política de esa expresión del salinismo, cómo va a ser entonces el papel de los medios de comunicación en el siguiente sexenio, en el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, eso es como solamente una anotación para que ustedes también se den cuenta cómo afortunadamente vamos a pasos muy adelante de la comentocracia y también pasos muy adelante de la comentocracia de izquierda. El punto no es ese, en realidad, del monólogo, sino hablar de que justamente tomando la declaración de Paco Calderón, que lo dice abiertamente, sin tapujos, y que nadie más acepta
en los medios de comunicación. O sea, si tú le preguntas a Ciro Gómez Leiva, bueno, se infarta Ciro Gómez Leiva, ¿no? Si le preguntas eso, se indignaría. Si le preguntas a Joaquín López Dóriga, pues igual y en una de esas te golpea, que ya ven que casi golpea a Clara Brugada, diciendo no soy misógino, y casi le alza la voz y casi le quiere pegar. Entonces, bueno, pues dependiendo a quién le pregunte, van a ver su expresión, pero todos de enojo y de asombro, ¿eh? Cuando tú, si tú les plantearas que ellos han sido la oposición o han tomado el papel de la oposición porque han querido jugar ese papel por el papel que les toca en este armado de este régimen derrotado en 2018, nadie lo va a aceptar. Bueno, yo no sé si Paco Calderón, si hoy le preguntáramos si sostiene lo que en un arrebato de honestidad tal vez dijo en aquel programa con Carlos López de Mola, todavía ahorita lo acepte. Lo que es un hecho es que esto fue en lo que se fue convirtiendo los medios de comunicación. Ante un debilitamiento de la clase política, cada vez más los medios de comunicación se encargaron de emprender esta campaña de golpismo, que además no podríamos decir que se convierten en la oposición, porque una oposición es hasta cierto sentido en todas las democracias algo saludable. Tendría que haber siempre una oposición. Miren, nosotros tenemos país en este momento porque tuvimos una muy buena oposición que estuvo al frente de ella Andrés Manuel López Obrador desde el 2006, desde el fraude electoral de 2006. Para que ustedes vean cómo es importante la oposición. En el caso mexicano, la oposición o por la oposición es que hoy tenemos patria. Si López Obrador hubiera transado como Cárdenas, si López Obrador se hubiera cansado como Cárdenas, si López Obrador hubiera negociado, se hubiera acomodado de manera buena ondita con varios de esas expresiones del régimen salinista neoliberal, imagínense, ahorita no tendríamos esperanza, no tendríamos país. Todos los países que presumen de tener en cierta medida algo de democracia necesitan una oposición. En el caso mexicano, la verdad es que el que tengamos oposición significaría que todavía esa posibilidad de ese México jodido, de ese México oscuro, de ese México de miseria, de ese México de pobreza, de desigualdad, de violencia, regresar. En cierta forma, es hasta positivo que cada vez haya menos oposición. A lo mejor políticamente es incorrecto decir lo que estoy diciendo, pero al ver quiénes son esa oposición y qué papel han jugado en 30 y tantos años antes del 2018, nadie en su sano juicio estaría pensando que necesitamos una oposición. O sea, como esa oposición que en el pasado, siendo poder, destruyó y desmanteló al país, no queremos. Sin embargo, lo que puedo decir es que el modelo de alguien que haga un contrapeso al oficialismo, pues en el caso de nosotros con López Obrador, a través de ese contraste de Andrés Manuel ante el oficialismo, es que hoy tenemos país. Pero ¿qué pasó en el caso de el 2018? Pues que esa oposición se fue cada vez más debilitando. Y entonces ya no pudo tener un efecto de hacer contrapeso, porque no podía hacer ningún contrapeso. En sentido estricto, todo lo que ellos dijeran del país como oposición que estaba mal, no era por el gobierno de López Obrador, era por ellos. Entonces no podían ser oposición en ese sentido en los primeros años de gobierno. Yo diría que en ningún momento, pero al menos en los primeros años, violencia, toda la parte de desigualdad, la pobreza, la falta de infraestructura, el desmantelamiento del sector de salud, el desmantelamiento de todo, ¿no? Incluso de nuestra soberanía, de nuestra independencia, de nuestro sistema de hidrocarburos, de nuestro sistema eléctrico, todo desmantelado. Entonces, no tenían posibilidad de decir, están haciéndolo mal, porque inmediatamente todo el mundo podía pensar, pues sí, está mal porque tú lo dejaste así. Entonces, perdieron la parte narrativa, no tenían cómo ellos expresar que las cosas estaban haciendo mal, porque todo lo malo que empezó a padecer este gobierno era por lo que ellos habían hecho cuando fueron gobierno.
Y entonces fueron debilitándose cada vez más. Y entonces los medios de comunicación toman el papel, pero ni siquiera de oposición, sino de medios golpistas, que es algo distinto. A ver, López Obrador, cuando fue oposición, planteaba la necesidad de una transformación y de un proyecto alternativo, de crear una nueva economía, de crear un nuevo pacto social, y empezó a hablar sobre un proyecto que es el que hoy ya vive, y ya se vive en el país, y viven millones de mexicanas y mexicanos. Había una propuesta, había un programa, había cosas que estaban identificadas como un proyecto bien estructurado, bien analizado. No era un golpista Andrés Manuel López Obrador. En ningún momento le apostó al golpismo para beneficiarse y ser él o ganar puntos de preferencia o de respaldo popular. Nunca. Ya he comentado aquí que si López Obrador hubiera tenido esa necesidad, esa ambición del poder por el poder, pues nos hubiera mandado al matadero a todos en una manifestación más radical, más violenta, y entonces pues hubiera habido muchas pérdidas humanas, que bueno, el debate de decir, y que lo he dicho y es fuerte, hubiera valido la pena algunas muertes tal vez o algunos reprimidos en comparación con el daño que Felipe Calderón hizo, donde sí hubo miles y miles de muertos, miles de desplazados, miles de desaparecidos. No lo sé, pero ya es banal incluso ahora hacer un análisis profundo sobre eso. La realidad es que López Obrador optó por la salida de lo que él profesa, que es el pacifismo. Él siempre ha sido pacifista. Nunca ha venido ni siquiera la tentación cercana de crear un caos, de crear una revolución armada, de crear algo que pueda desestabilizar con violencia al país. Porque ante todo, López Obrador tiene un amor profundo al pueblo. Y alguien que le tiene amor al pueblo no puede sacrificar al pueblo, aunque sea por un bien mayor, que sería en este caso la transformación del país. Entonces, en 2006, en donde tenía la oportunidad de aprovechar la efervescencia social, de aprovechar la coyuntura política, el apoyo tan fuerte popular que había alrededor del movimiento, ni en esos momentos tuvo la tentación, ni siquiera fue algo que barajeara, pues. No coqueteó con la idea de una salida violenta, de un golpismo. El golpismo se lo hicieron a él, el golpe de Estado se lo hicieron a él, lo hicieron a todos nosotros. Entonces, la realidad es que estos medios de comunicación, después de ese triunfo del Observador, se convirtieron ellos en los golpistas. Empezaron a actuar de manera golpista desde que empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Esto qué significó? Pues que la oposición, como no tenía autoridad moral ni tenía autoridad política para poder criticar y hacer contraste con el gobierno en la transformación, se fue disminuyendo cada vez más. Y eso hizo que los medios tomaran ese papel golpista, que lo han intentado en muchas ocasiones. Todas han sido por cuestiones externas o por cuestiones que la clase política derrotada en 2018 provocó. Si usted se da cuenta, todos los males que le vinieron a López Obrador desde 2018 ahora 2023, no fue por un error de diciembre, ¿eh? Como fue con Salinas, con Salinas y con Zedillo, que provocan una crisis económica, una crisis de fuga de capitales, una crisis de devaluación, de inflación y de todo, y del empobrecimiento sistemático de los mexicanos por su proyecto político y económico. Pero los males que han venido desde 2018 hasta la fecha ha sido o por cuestiones externas, guerra, pandemia, crisis sanitaria, o por a consecuencia de lo que ese régimen que derrotamos en 2018 provocó y explotó en estos años, ¿no? O sea, si hubieras tenido un sector salud como ellos presumían que tenían con el mentado Seguro Popular, si en verdad hubiera sido una institución a la cual los mexicanos o con la cual los mexicanos teníamos la parte de la salud garantizada y la infraestructura necesaria,
¿por qué nos agarró tan desprevenidos la pandemia? ¿Por qué de emergencia se tuvo que habilitar hospitales? ¿Por qué de emergencia se tuvo que, en lo más básico, contratar personas que supieran intubar? ¿Por qué de emergencia tuvimos que contratar personal para que atendiera los casos que iban creciendo en los hospitales públicos? Si hubiéramos tenido un sistema de salud como ellos presumen que debilitó o que desmanteló Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué tuvimos que hacer todo lo que acabo de decir de emergencia para suplir la necesidad inmediata de atención médica de la gente que estaba acudiendo a los hospitales y que estaba saturando los hospitales públicos? Entonces quedaron completamente descalificados, pero los medios de comunicación, sabiendo por supuesto esta realidad, empezaron con el golpismo. Primero que la gente se estaba muriendo en las calles, que la gente no tenía oxígeno, que la gente no se le intubaba, que la gente estaba muriéndose en los pasillos. Toda esta sarta de mentiras. Y posterior a eso, las vacunas. ¿Por qué se compran vacunas comunistas? ¿Por qué se compran vacunas en China y en Rusia, cuando las buenas son las que se hacen en Occidente, ¿no? Las que se hacen en Estados Unidos, o ya en una de esas, pues en Reino Unido? Y el golpismo completo. Entonces, políticamente ya no tienes ningún lenguaje, ninguna propuesta que tenga repercusión en la gente o que genere en la gente un contraste de proyectos. Entonces estás descalificado. Y a los medios de comunicación lo que les queda es el golpismo, que ahí, por cierto, a diferencia de lo político, que no tienes manera de que un político revierta o pueda debatirle a la 4T esta transformación, porque es una transformación de todo lo malo que estaba con ellos cuando eran gobierno, con cifras, con datos. Bueno, están los datos de la pobreza, los datos de la desigualdad, los datos de la moneda, los datos de la creación de empleos, todos los indicadores, inversión extranjera directa, todo, todos los indicadores están. Estás políticamente, no puedes. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para tratar de descalificar a un gobierno de transformación? Pues los medios de comunicación, inventando, exagerando o inventando completamente escenarios que no existen. Eso fue lo que quedó en el sexenio de López Obrador. Ahora, ¿cuál es el planteamiento? ¿Hacia dónde vamos? Pues en 2024, con todos los elementos que nos llevan a pensar que estamos ante un hecho inédito en cuestión política y social del país, estamos viendo la extinción de la clase política salinista. En 2012, les quiero contar rápidamente, hay una especie de rebeldía por parte de un grupo que, aunque había crecido y se había formado en los tiempos del salinismo, no era como tal esa clase política que gobernó al país desde 1988. Hay una especie de rebelión al interior del régimen salinista neoliberal. Quien lo comanda es Luis Videgaray, quien es la imagen hacia afuera, la construcción mediática del personaje por el cual iban a imponer esta rebeldía, este cambio en el sistema, en el régimen salinista neoliberal, era Enrique Peña Nieto. Pero la cabeza de esta planeación era Luis Videgaray. El planteamiento de esta nueva clase política, por decirlo así, era romper con ciertos aspectos medulares del salinismo neoliberal para poder ampliar fronteras en un mundo en donde, por cierto, Luis Videgaray, no quiero decir Enrique Peña Nieto, porque decir que Enrique Peña Nieto pensaba o visualizaba es darle mucho crédito, aunque yo he dicho que el que seas pendejo no quita que seas perverso. Puede ser muy tonto, muy estúpido y ser perverso. Pero bueno, asumamos que pensó también Enrique Peña Nieto. Tenían
una visión de mundo muy distinta y contraria a la derecha más tradicional de nuestro país. Ellos pensaban que era interesante explorar la posibilidad de que en un mundo en donde ya no existía solamente la hegemonía estadounidense, sino que era un mundo en donde ya tenía varios polos, polo armamentista, los polos económicos estaban divididos entre Rusia, entre China, entre Estados Unidos. Ya no existía solo Estados Unidos, sino existía ya el pastel del mundo, ya se lo repartían entre más, ¿no? Y sí tenían esa visualización de un mundo multipolar en donde no solo sea o no solo era Estados Unidos. En eso había una diferencia clásica del salinismo, que contrario por el tiempo, además, el tiempo geopolítico en donde le toca crecer o crearse el salinismo neoliberal, pues viene del sometimiento al imperio por completo. Recuerden que el Tratado de Libre Comercio es uno de los puntos en donde nuestra dependencia económica, nuestra dependencia de nuestro desarrollo y de las decisiones que tomáramos como país iban a depender de la hegemonía estadounidense y nos iban a amarrar a través del Tratado de Libre Comercio, que trajo un sinnúmero de cosas malas para nuestro mercado interno. Pregúntenle a las maquilas, pregúntenle a los zapateros. Yo vengo de familia zapatera. Mi abuelo materno fue fabricante de zapato durante muchos años y vio a partir del Tratado de Libre Comercio perder su negocio, su fábrica, que le daba ya empleo a varias decenas de familias. Entonces viene todo este desmantelamiento y ellos pensaban en ese país porque era el momento geopolítico que les había tocado. Y Peña Nieto y Videgaray pensaban de otra forma, de una manera distinta. Empezaban a hacer quiebres con el salinismo. Lo que se iba a instaurar en nuestro país de 2012 al futuro iba a ser el peñismo. No podían decirse que es el proyecto de Luis Videgaray porque el presidente era Enrique Peña Nieto, entonces no se le podría llamar de otra forma, por eso se le iba a decir peñismo. Pero el cerebro de este peñismo era Luis Videgaray. Estamos hablando de un nuevo nivel de corrupción, un nuevo nivel de saqueo, una amplitud de oportunidades para el saqueo a empresas transnacionales, ya no solamente estadounidenses, sino de otros continentes. Era una expresión que abría fronteras en muchos casos y en muchas maneras, pero no para progreso, sino para seguir su proyecto voraz y su proyecto privatizador y su proyecto de saqueo, ¿no? Entonces ahí en el 2012 hay un quiebre con el salinismo, o se pretende dar un quiebre con el salinismo, y entonces ellos estaban esperando en ese momento que se inaugurara una nueva etapa política, una nueva etapa económica y una nueva etapa social, ¿no? Socialmente, lo que hemos visto y lo que hemos explicado aquí es que cada vez los mexicanos íbamos a tener menos identidad. Al no tener Pemex, al no tener nuestro sistema eléctrico en manos del Estado, cada cosa, nuestro futuro, nuestro destino iba a estar en manos de unos cuantos privados extranjeros. No, eso te quita la identidad. Ya no podemos ser mexicanos. Porque cuando dices soy mexicano es porque tienes una propiedad, un sentido de la propiedad y la pertenencia. En este proyecto del peñismo venía ya el paso final de todo lo que habían pensado desde 1988. Que es dejar al país desmantelado en todo y servir solamente como un país en donde pudieran las potencias, ahora no solamente norteamericana o algunas españolas, sino también asiáticas, a saciarse y a saquear al país. Y eso era el objetivo de ese peñismo. Socialmente llevarnos a una especie de mexicanos dentro de México, pero ya como extranjeros, porque ya no tienes una pertenencia, ya no tienes un sentido de pertenencia ni de propiedad. Ya lo que pensaste que es tuyo no es tuyo, está empeñado, está regalado, está saqueado por las potencias internacionales, ni siquiera por los gobiernos,
sino por las empresas transnacionales extranjeras. No era como en los tiempos de las colonias, en donde los europeos vinieron a hacer colonias en América Latina, pero eran los países, los virreinatos, los reyes de esos países europeos haciendo colonias en nuestra región latinoamericana. Ahora eso ya no era, ahora son los empresarios extranjeros colonizando nuestro país, explotando nuestro país. Económicamente, la dependencia absoluta de una economía de empresarios para empresarios. Entonces, ahí se da una primera rebelión. ¿Qué fue lo que, en qué sentido esa rebelión se fue truncando? En el sentido que Estados Unidos, al ver que estaban tratando de meter en el juego este de repartir el pastel de todo lo que es México a asiáticos, no le gustó mucho a Estados Unidos el hecho de que, por ejemplo, China o una empresa china se convirtiera en la constructora del tren México-Querétaro. Acuérdense ustedes que ese proyecto fue abortado en pleno sexenio de Enrique Peña Nieto. Fue impulsado y abortado en pleno auge del peñismo. Eso tuvo mucho que ver con Estados Unidos. Estados Unidos no quería que México se repartiera en más manos. O sea, si tú te puedes comer al país completito, no vas a querer que venga otro a devorar. Si lo tienes para ti nada más, ¿por qué invitar a alguien más? Por supuesto, el peñismo lo veía como la posibilidad de hacer negocios distintos con otros países, con otras potencias. Pero a Estados Unidos no le gustó nunca esa posibilidad. Y entonces ahí vemos cómo el peñismo se vio en muchísimo peligro. Y les puedo decir que al interior del peñismo, los que habían patrocinado y habían hecho una construcción del personaje, del proyecto de Peña Nieto como el que pudiera continuar con el salinismo, pero el salinismo priista, esos mismos le fueron dando la espalda, porque también dentro de las élites, yo ya lo expliqué en otros monólogos, hay distintas visiones de los grandes potentados del país. Y hubo algunos que se sintieron con esta nueva apertura y con este quiebre económico que planeaba el peñismo, se sintieron traicionados, y entonces son los que hundieron en cierta medida al presidente Enrique Peña Nieto. ¿De dónde viene toda la cuestión de la Casa Blanca? De adentro del sistema. Cuando me preguntan, vuelvo a decirlo, ¿quién mató a Colosio? El sistema salinista. No sé si Salinas, pero sí el sistema de Salinas. Cuando me preguntan quién arruinó al gobierno de Enrique Peña Nieto, el sistema. Esta investigación y todo esto fue una filtración evidente de un grupo de empresarios que vio en este quiebre de Enrique Peña Nieto algo peligroso para sus intereses, y entonces el propio presidente lo ha dicho. Él ha utilizado la palabra de que lo abandonaron. Le dieron la espalda. Y entonces el peñismo, afortunadamente, pues queda destruido. Completamente. El salinismo neoliberal no, ¿eh? Ese continuaba. Pero esta idea de reformar el salinismo a una especie de salinismo 2.0, que es el peñismo, se trunca por varios elementos. Todos que tienen que ver con el poder económico. Las empresas transnacionales, el poder oligárquico mundial, y por el otro lado, también nuestra propia oligarquía mexicana, que además le teme mucho a los cambios. O sea, hay una parte de los empresariados que viene del salinismo de Carlos Salinas de Gortari, que vio hacer su fortuna a través de ese sistema, que si tú le quieres quitar un pedacito, le quieres cambiar una tilde, le quieres cambiar una coma a cómo están las cosas, se ponen muy, muy violentos, muy locos. Y entonces se deshacen de Peña Nieto,
pensando que les iba a alcanzar de nuevo su, su show, su burla de volver a empoderar al PAN. Y así era como se le iban a vivir, ¿no? PRI, PAN, PRI, PAN, PRI, PAN. Ese era su objetivo. Por supuesto que le sale muy mal, porque ya para ese momento, aunque ya habían dado por muerto a López Obrador, pues López Obrador nunca estuvo muerto. Estaba en el México profundo. Y entonces ya llega un momento en el que López Obrador dice, ya nos tenemos que salir del México profundo para hacernos visibles. Y entonces cuando se levanta, pues se levanta todo un movimiento social impresionante. Aderezado todo este ambiente, por supuesto, con las masacres que hubo en el gobierno de Peña Nieto, claramente también por la cuestión de Ayotzinapa, que trae toda la explosión del propio sistema, ya no resiste y se rompe. Y López Obrador, que había trabajado desde 2006 todo un proyecto popular, toma un cauce natural y entonces, bueno, pues llega una concientización muy grande, también un hartazgo, se juntan varios factores, principalmente el que López Obrador había sido un líder social espléndido, un líder social impresionante. Entonces logramos derrotarlos en el 2018. Y entonces lo que viene es justamente que todavía en este momento quedan diferentes personajes que vienen de ese salinismo, de esa clase política salinista creada y empoderada en el sexenio, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Ahí empieza a haber una camarilla de distintos personajes que economistas, administradores, se va creando una generación muy importante de políticos que son los que van gobernando y gobiernan hasta el 2018. Ahí se les derrota. ¿Qué es lo que yo planteo para los siguientes 6 años? Los siguientes años, a partir de 2024 en adelante, veo una extinción de la clase política salinista. Esa clase política que tuvo el poder desde 1988, que pierde el poder político en el 2018, pero que sigue intentando tener espacios de poder en el sexenio de López Obrador, no en su gobierno, no en su gabinete, estoy hablando de cualquier lugar, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, en donde sea. Vemos, por ejemplo, ahora cómo Beltrones va dirigiéndose a tener pues un espacio en el Senado, ¿no? Estamos viendo la clase salinista, esa clase política salinista, en un momento de extinción, literalmente en un momento de extinción, donde ya no son aptos para tener puestos o para competir electoralmente en una campaña electoral, la presidencia, en las gubernaturas. ¿Me explico? El derrumbe de la clase peñista fue más rápida que el derrumbe de la clase salinista. Hay varios factores de diferencia del por qué. Unos caducaron más rápidos que otros. Los salinistas han durado mucho y siguen todavía. Los peñistas están o prófugos o en la cárcel. O sea, la nueva generación que anuncia Peña Nieto en tercer grado en Televisa a una pregunta de Denise Merker directamente sobre quiénes iban a gobernar si ganaba Peña Nieto en el 2012. Y la respuesta de Enrique Peña Nieto son esa clase nueva que entraba ya como una clase nueva de ese peñismo del que les estoy hablando que se empezó a construir o que se buscaba ir construyendo. Bueno, esa clase política peñista en menos de 10 años está destruida. En menos de 10 años está destruida o estuvo destruida. Pero la clase salinista, esa no, esa continúa. Pero es a la que yo llamo que está en un proceso de extinción. Ya no tiene cabida esta clase política salinista en un momento de transformación. Ya no hay cabida ni en la razón, o sea, no tiene sentido
el que una expresión como esta del salinismo, de lo político, tenga un puesto importante en el país o juegue un rol importante en el país. ¿Qué es lo que están buscando y que les está costando mucho trabajo? Es crear una nueva clase política. Están ellos entendiendo varios factores. A ver, comprendámoslos un poco, porque sí se ha venido como que una serie de cosas que han tenido que ir aprendiendo a pura cuestión de fregadazos, ¿eh? A ver, primero se enteran de que López Obrador es invencible. Ya hablamos de eso en un monólogo, ¿no? El hecho ya de la aceptación de que López Obrador es invencible es algo humillante y es algo que desconcierta muchísimo para el futuro político de esta clase salinista. Ya lo aceptaron. Ahora tienen que procesar el hecho de que no hay ahorita, que es la clase salinista todavía, política, no hay nadie que pueda tener una representación popular. No hay nadie. Por eso ponen a Xóchitl como alguien que proporcione al menos la idea de que no es parte de la clase salinista. Porque Xóchitl se escapa un poco de esa condena, de ese gafete, de esa militancia salinista, aunque iba a sus fiestas y se la pasaba de lo lindo, ¿no? Son las contradicciones. Pero en esencia, de todos es la que más se salvaba. Y por eso es que van con Xóchitl Gálvez, la quieren apuntalar, la quieren poner como una candidata, incluso una candidata de izquierda, una candidata progresista, y que la propia Xóchitl se encarga de que todo lo que le construyeron mediáticamente, porque todos dicen, esa Xóchitl que vimos hace unos 2-3 meses ya no existe. No, es que nunca existió. Xóchitl nunca fue talentosa, nunca fue buena candidata. Quien le creó esa imagen de que tenía su momentum, de que era el momento en donde irrumpe la escena política electoral, fueron los propios medios de comunicación y la propia comentocracia. Ahora dicen, es que nos la cambiaron, ¿no? ¿Qué pasó? Pues no, no es que la hayan cambiado. Xóchitl siempre ha sido así. Pero tú le construiste una burbuja y ahora ella misma la ha roto. Era algo que iba a pasar en algún momento y ya sucedió. Entonces, no tienen la posibilidad de ir poniendo cuadros distintos porque todos están vinculados al salinismo. Y esa clase ya está en extinción. ¿Qué es lo que pienso yo que van a realizar? Bueno, por un lado, van a apuntalar todas las otras cabezas del dragón que siguen teniendo muchísimo poder, que son los medios de comunicación, que es el crimen organizado y que son los potentados. Siguen teniendo mucho poder y van a seguir teniendo poder. Van a compensar mucho más rabiosos todos estos elementos que acabo de decir, porque ya no tienes una expresión política. Ya no tienes una clase política que pueda competir por un puesto que les permita a ellos regresar al poder. La única vía que la derecha hoy tiene de llegar a la presidencia de la República es a través de un golpe de Estado. Es a través de derrocar al presidente de la República. Es la única vía, porque por la vía legal no hay camino. No hay manera de transitar. No pueden ganar elecciones. ¿Y por qué era importante la clase política salinista? Porque era la vía en la que legitimaban sus negocios sucios. Era la vía en la que legitimaban sus privilegios. Era la vía en la que legitimaban el saqueo. Si anulas la vía por la cual llegabas al poder para privilegiarte, para saquear, para endeudar, para fregar, ¿cómo puedes entonces tener acceso a ese poder si ya la vía política está completamente destruida? De momento, no estoy diciendo que esto sea así para siempre. De momento, esa es la situación. Entonces, tienes que potenciar lo que van a ser
las otras cabezas del régimen salinista neoliberal. Por eso hoy la comentocracia de izquierda de repente se le viene a la mente y dice, oye, los medios son golpistas. No, bueno, pues si no nos lo hubiera avisado Sabina Berman, pues no nos hubiéramos enterado. Lo venimos diciendo desde el inicio. Pero ya empieza a hacer agua en sectores también de la comentocracia de izquierda, de decir, a ver, como que ya estoy entendiendo, si ya no hay viabilidad política para esta clase que está en extinción, ya ni siquiera que estén en la elección a ganar, sino ni siquiera a competir ya, ¿qué es lo que queda? Ah, claro, los medios. ¿Cuándo van a aceptar que también el crimen organizado, que también los potentados, va a pasar muchos años? Hasta que alguien como Sabina Berman plantee en un medio como El Universal que el crimen organizado es parte del régimen salinista neoliberal. ¿Ven cómo van muy atrás? Nosotros ya lo hemos dicho desde hace muchos años. Entonces, lo que estamos viendo justamente ahorita es eso. ¿Cómo van a armar el contrapeso, el golpismo hacia los siguientes años de la transformación sin la clase política salinista, potenciando lo demás? Potenciando la parte de la violencia, violencia política, tal vez varios en varias regiones, asesinato, secuestro de candidatos que puedan inhibir un poco el voto en ciertas regiones, a conveniencia, obviamente, del régimen salinista neoliberal. Van a apostar a potenciar. Miren, no se necesita ser muy sabio para poder entender lo que estoy proponiendo como hipótesis. Si ya no tienes la vía política, tienes la vía de la violencia. Si ya no puedes hacerlo de manera legal, al hundirse esta clase política salinista, ¿qué es lo que sucede? Que le quitas al saqueo, a la destrucción, a la pobreza, a los privilegios, a todo eso que significa ese proyecto, le quitas la única vía legal con la que podían hacerlo. Al momento de quitarle la vía legal, lo único que te queda es la total y absoluta ilegalidad. Por lo tanto, el golpismo puede aflorar desde sus expresiones mediáticas hasta sus expresiones violentas del crimen organizado. Todas con la intención de menguar y de darle de nuevo oxígeno a la clase política para que vuelva a competir y vuelva a ganar y a través de eso regresar al poder y a seguir devorándose el país. Entonces estamos hablando de uno de los retos más grandes que como país tenemos al enfrentarnos a un hecho mucho más, incluso diría yo, mucho más poderoso que la clase política. Mucho más poderoso y más peligroso que incluso esta clase política. Las formas golpistas de los medios de comunicación y del crimen organizado estaban neutralizadas porque tenían al poder político, tenían al Ejecutivo Federal, tenían al Congreso y tenían, como tienen, al Poder Judicial. Y entonces ellos eran los que hacían las cosas sucias. Uno no se enteraba de lo que hacían los otros elementos del régimen salinista neoliberal. Para eso existía la clase política. Ellos eran los que se ensuciaban las manos. Ellos eran los que hacían las leyes, las privatizaciones, las reformas estructurales. Pero si te les quitas eso, ahora nos vamos a enfrentar de cara a cara a estos monstruos de los medios de comunicación y a esa monstruosidad que es el crimen organizado. Planteo que estamos ante un hecho de lucha en la que tenemos que tener un plan bien estructurado, porque ni siquiera en 2018 nos enfrentamos a esas cabezas del régimen como tal. Claro, los derrotamos, pero los derrotamos a través de su expresión política y electoral. Ahora no. Ahora esa expresión política
ya no existe, está extinguiéndose. Nos vamos entonces a enfrentar, ahora sí, cara a cara, a todas esos elementos de poder. Y es ahí en donde tenemos que llamar, mis queridas resentidas y resentidos, al debate, al análisis y a la acción de volver a ir a las calles, de volver a concientizar a las personas y advertirles del peligro que significa el que vayan ellos ganando cualquier espacio que dejemos vacío. Necesitamos ser más contundentes desde la manera en la que estamos visualizando al país y hacia dónde nos encaminamos. Es muy fácil ahorita decir y presumir, llevamos 30 puntos de ventaja, llevamos 40 puntos de ventaja, llevamos 50 puntos de ventaja. Está muy bien eso, ¿eh? Chido, qué bueno. Pero si dejamos esto a lo meramente electoral, como me temo que lo dejamos en 2018, en 2018 ganamos la presidencia de la República y no sé, como que una especie de somnolencia en el pueblo, en donde dijeron, no, pues ya ganó López Obrador, era lo que queríamos, vámonos a nuestras casas. Es que López Obrador es un gigante y supo transformar sin tanto pueblo en el sentido de que saliera a las calles y que se movilizara. Pero no vamos a volver a pasar algo así, ¿eh? O sea, en el siguiente sexenio, ya enfrentados abiertamente con estos monstruos que acabo de decir, o estamos con Claudia, o estamos con la transformación y defendemos la transformación, o nos la van a arrebatar. No crean que lo que yo estoy diciendo aquí es como que las últimas palabras del régimen. No, ese régimen no va a terminar. Ese régimen va a seguir existiendo. Lo he dicho una y mil veces. Necesitamos derrotar al régimen como los alcohólicos anónimos van derrotando sus propios demonios. Solo por hoy. Al régimen se le derrota solo por hoy. No es una condena de que ya vas a estar destruido y nunca más. No, olvidémonos de eso. Este proceso es un proceso de lucha y de movilización. No es un proceso en donde logres la presidencia y puedas descansar y puedas decir ya lo logramos. No, al contrario. Los retos que vienen para el siguiente sexenio y para los siguientes años de la transformación son los más complicados y son los más difíciles. Y mientras más se debilite y más vaya a la extinción esta clase salinista, esta clase política salinista, vamos a ver cómo se van potencializando las otras cabezas del régimen. Y si estas cabezas siguen actuando y van a ser cada vez más feroces, necesitamos nosotros también estar más movilizados, más concientizados. Necesitamos ir ganando cada vez más espacios. No dejarle espacio a la derecha. No dejar que la derecha llene con sus mentiras lo que nosotros podemos advertir y lo que nosotros podemos concientizar. A lo que voy para ir cerrando y concluyendo este monólogo y el programa del día de hoy, es que la derrota y la extinción de la clase política salinista es, si acaso, un pequeño triunfo, pero que ese triunfo conlleva a un enfrentamiento cada vez más abierto con lo más perverso del régimen salinista neoliberal. Que si usted pensaba que lo más perverso del régimen salinista neoliberal era Carlos Salinas de Gortari, está equivocadísima y equivocadísimo. El verdadero rostro de ese monstruo no fue Salinas de Gortari, ni siquiera Calderón. Nada más para que se dé usted cuenta de hacia dónde nos vamos. Sí, se extingue la clase política salinista. Y eso solo conlleva a una reestructura
feroz de proceder de esos elementos de poder que están ahí. Por eso supone que la construcción de este segundo piso de la transformación conlleva un mayor reto que el del 2018 con haber ganado la presidencia de la República. Nos estamos dando cuenta cómo lo que pensábamos hace años que era imposible, que era ganar la presidencia de la República, se convierte en un juego de niños comparado con sostener la transformación y edificar sobre esto un segundo piso o una profundización del proyecto. Nos vamos a ver en el momento en donde cada vez se va a radicalizar cada vez más las cosas. Se puede radicalizar el golpismo desde los medios de comunicación. Se puede radicalizar la violencia desde el crimen organizado. Por eso digo, nosotros nos tenemos que radicalizar también. ¿Cómo vas a enfrentar a esos monstruos radicalizados con las tibiezas, con los balbuceos, con las estupideces que dice la comentocracia de izquierda? ¿Cómo puedes enfrentarlo con las tibiezas, con las medias tintas? Eso, el llamado que se hace es a dejar la politiquería. Ya basta de que estemos pensando en el asunto de todavía de estar discutiendo sobre si Clara, sobre si Claudia, sobre si Noroña, sobre si no, nos lleva el diablo. Dejemos la politiquería. Está en juego algo mucho más profundo. Nunca antes había tenido tanta... nunca antes había sido tan imperativo defender la patria a través del proceso de transformación como lo que estamos viviendo en estos momentos. Nunca había estado tan amenazado el país como lo está en estos momentos, porque ya en estos momentos hay una transformación en camino. El que la dejemos inconclusa, o el que se revierta, o el que se trunque por completo, es el abismo total. No nos podemos permitir eso, por eso hay que ir a salir de nuevo, a concientizar de nuevo, a hablar con nuestros familiares, a hablar con nuestros amigos de trabajo, con nuestros compañeros de trabajo, insistir en que este proceso de transformación tiene que seguir y que tenemos que defenderlo. Vamos a estar hablando en los siguientes monólogos de más elementos para ir construyendo esta narrativa y esta hipótesis. Pero lo que hoy vemos es que la clase política salinista está ya en un proceso de extinción que yo pienso es irreversible. ¿Se podrá crear otra clase política? Naturalmente tendrá que venir, ese es el ciclo. Desde luego, tendrá que venir una nueva clase. De momento, no se sabe de dónde podrá venir, pero puede surgir en cualquier momento, en cualquier hora, cuando usted menos lo piense. Porque no son tontos. Están actuando muy torpes porque están desesperados, porque nunca habían estado en la circunstancia en la que están ahorita. Pero no se van a quedar con los brazos cruzados. Y es ahí en donde nosotros tenemos que seguir actuando. Nada más vean los tonos de Ciro Gómez Leyva. Vean el enojo de Ciro Gómez Leyva. Vean los tonos, los berrinches, los azotes que hace de su teléfono en el escritorio Joaquín López Doriga. Nada más vean ustedes eso para que se den cuenta. Ese es el termómetro, pero es más profundo porque ni siquiera es que Joaquín López Doriga esté perdiendo su capital, su dinero, sus privilegios, ¿eh? Y miren cómo actúa. ¿Se puede imaginar cómo están las grandes oligarquías? ¿Cómo está el crimen organizado? Mucho más enojado, con más rabia. La realidad es que o seguimos transformando o ya no va a haber país. Por eso tenemos que ir encargando la lucha a las nuevas generaciones. Porque si nos descuidamos con un pedazo de generación que no sigue el ritmo que estamos siguiendo nosotros, esa va a ser la oportunidad para que ellos regresen. Veámonos en los espejos de otras naciones.
y vayamos hacia ese entendimiento de crear una transformación en donde el pueblo cada vez se haga valer más. Cada vez se haga valer más. Yo creo que mañana no vamos a tener resentidos, por cierto, pero el miércoles quiero yo hablarles sobre cómo hemos perdido esa posibilidad de movilización y cómo al presidente López Obrador le fallamos en cierta forma en el sentido de la movilización. No nos movilizamos. Quiero hablarles un poquito de eso en la línea de seguir haciendo un análisis profundo de nuestra circunstancia sin lo bonito y mediático de que vamos ganando por 20 puntos, por 30 puntos o por 50 puntos. ¿Sí? Ya. Está bien. ¿Qué sigue? Eso es a lo que me quiero enfocar en los siguientes monólogos, pero será en los siguientes días. De momento, pues les agradezco el que hayan estado con nosotros, a todas mis resentidas y mis resentidos. Nos vemos el miércoles en punto de las 3 de la tarde aquí, por supuesto, en Sin Censura. Cuídense mucho.